Ahora nos trasladamos a la Plaza Zamora de Cuba en el estado Miranda, nuevamente con nuestra compañera Andrea López. Adelante, Andrea, te escuchamos. Así es, nosotros continuamos acá en Cuba, en el estado Miranda, donde acaba de finalizar esta obra de teatro para celebrar los 200 años del general del pueblo Ezequiel Zamora. De inmediato vamos a escuchar las palabras del protector del estado Miranda y ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua. Aquí en este sitio fue colgada la cacica Pacuana, en esta colina donde estamos. Cuando resistió hasta lo último sin rendirse a la invasión española. Hace 200 años estaban nuestro pueblo batallando en Mucurita contra el Imperio Español. Y hace 200 años, aquí, a media cuadra, Paula Correa pariría al hombre que levantaría nuevamente las banderas de Bolívar, Ezequiel Zamora. El hombre tras el cual, como diría Domingo Alberto Rangel, se fue un pueblo desesperado, cansado de tanto atropello, violación a sus hijas, a sus mujeres, el robo de sus tierras que le había dado Bolívar, que habían conseguido en la independencia. Se fueron tras Zamora, pero la bala traicionera de San Carlos, un 10 de enero, frustró nuevamente los anhelos y los sueños del pueblo humilde de Venezuela. Y ese pueblo humilde, campesino, trabajador, de a pie, los pobres de esta tierra, tuvo que esperar aquella victoria que tenía en las manos en 1860, tuvo que esperar casi 140 años para coronarla cuando entró un 2 de febrero, se va a cumplir 18 años el próximo jueves, con Hugo Chávez a la cabeza al Palacio de Miraflores. ...140 años casi le costó a los zamoristas volver a encontrar un líder y que lo llevara a la victoria. Y ahora nosotros, los chavistas y chavistas, tenemos el dolor que tuvieron los zamoristas y las zamoristas, de perder a su líder. A nosotros, los chavistas y las chavistas, que es decir, igualitos, zamoristas, también nos pasó la misma tragedia en otra circunstancia. Pero hay una diferencia clara. 4 años después de la muerte de nuestro líder, el pueblo sigue victorioso en el poder, batallando. No fue la misma suerte de los zamoristas. Porque a la muerte de Zamora, la conducción del pueblo quedó en manos de unos pusilánimes, de unos débiles que pactaron con la oligarquía. Afortunadamente, nosotros hemos tenido por primera vez en la historia, y eso hay que reconocérselo al compañero presidente Nicolás Maduro, un líder que no ha pactado, que no ha traicionado al líder fundador, a nuestro comandante Hugo Chávez. Y por eso aquí estamos. Por eso el pueblo sigue en el poder, por la lealtad, por el coraje del compañero presidente Nicolás Maduro, por la conciencia de nosotros como pueblo. Y esa unidad y esa lealtad a los principios que guían nuestra revolución son los que nos devolverán el camino de la prosperidad que alcanzamos en la primera década de la revolución bolivariana. Por eso en esta Plaza Zamora iniciamos esta semana. Mañana aquí estaremos, los jóvenes y los niños pintan a Zamora para seguir cultivando en el alma de los niños y niñas tuyeras el espíritu de Ezequiel Zamora. El lunes tendremos la proyección de la película Ezequiel Zamora. Y el martes tendremos un foro con el Centro Nacional de la Historia. Y el 1 de febrero amaneceremos aquí con una serenata a Paula Correa y a Ezequiel Zamora. Después nos iremos
al imponente desfile popular militar al que ha llamado el presidente Maduro para homenajear al cubeño inmortal Ezequiel Zamora. Y en la tarde inauguraremos el monumento, el Parque Paula Correa y un tremendo corazón llanero para celebrar el cumpleaños de Ezequiel Zamora aquí en Cuba. Quiero agradecer de nuevo esta extraordinaria obra montada por Beneteatro de César Rengifo, quien fue uno de los primeros cultores de Ezequiel Zamora frente a tanta campaña, frente a tanto odio, frente a tanta mentira que luego se lanzó sobre él. Zamora, como Chávez, fue un gran conductor de masas del pueblo. Fue el que encauzó la rabia y la frustración de los humildes y lo convirtió en un proyecto político. Y tras su muerte, otra vez el pueblo volvió a la desbandada, a la violencia, porque quedó sin proyecto político. Por eso la importancia, compañeros y compañeras, que nosotros cuidemos el proyecto político que victorioso Chávez nos dejó en las manos, la revolución bolivariana, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Si tenemos revolución, tendremos patria. Las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, también protector del Estado Miranda, ha anunciado que con esta obra de teatro se da inicio a una serie de actividades para celebrar los 200 años del natalicio del general del pueblo Ezequiel Zamora. Es la información y de esta forma despedimos este contacto informativo. Adelante.